De la elección de rector y vicerrectores, periodo 2021-2026 y elecciones complementarias de la Universidad Nacional del Altiplano. Bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar este acto saludando a nuestra mesa de honor, al doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, al licenciado Braulio Salomé Villarruiz, secretario del Comité Electoral, distinguidos miembros del Comité Electoral, también a las autoridades electas de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Paulino Machaca Ari, rector electo de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico electo de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación electo de la UNAPUNO. También agradecemos la presencia de las actuales autoridades de nuestra universidad, al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico. Queremos agradecer también la presencia de la bachiller Sheila Aguilar Velázquez, representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entidad que ha brindado el soporte técnico a este proceso electoral. Distinguida concurrencia, vamos a iniciar este acto entonando las sagradas notas del himno nacional de Perú. Los invitamos a ponernos de pie. Thank you.
Damas y caballeros, ¡que vive el Perú! ¡Que viva la Universidad Nacional del Altiplano! Los invitamos a tomar asiento, por favor. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, en especial de los señores periodistas, comunicadores de los diferentes medios de comunicación y al pueblo de Puno que está siguiendo esta ceremonia a través de las plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano y Televisión Universitaria Canal 11. Vamos a invitar en primer término para la lectura de la resolución del Comité Electoral para la proclamación de los consejos de facultad electos de las Facultades de Ciencias Contables y Administrativas, Facultad de Enfermería y Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, al secretario general del Comité Electoral, licenciado Braulio Salomé Villarruiz, a quien recibimos con fuertes aplausos. Señores presentes, paso a leer la resolución correspondiente. Comité Electoral Universitario, resolución 023-2021-CU-UNAP, Puno, 21 de julio del 2021. Visto las actas electorales para las elecciones complementarias de representantes docentes ante los consejos de Facultad de Enfermería y Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano, llevada a cabo el día jueves 15 de julio del 2021, y considerando que el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno fue conformado de acuerdo a ley para organizar, conducir, controlar y pronunciarse sobre las reclamaciones, impugnaciones y todo recurso que tenga relación con el proceso electoral, siendo sus fallos inapelables de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Universitaria número 30.220. Que, en uso de sus atribuciones, el CUNAP ha convocado al proceso electoral para las elecciones complementarias de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, habiéndose para ello aprobado un cronograma que rige las referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en el portal de la UNAP y del CUNAP. Que, con resolución de Comité Electoral número 019-2021-CU-UNAP, de fecha 24 de junio del 2021, se convocó al proceso electoral para las elecciones complementarias de representantes docentes ante los consejos de Facultad de Enfermería y Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Que el CUNAP, con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, a través del uso del sistema de voto electrónico no presencial, BEN, procedió a convocar a la elección de rector y vicerrectores, elecciones complementarias para decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y elecciones complementarias de representantes docentes ante los consejos de Facultad de Enfermería y Ciencias Contables y Administrativas para el 15 de julio, iniciándose a las 9 horas y culminando a las 15 horas del mismo día. Que, conforme al cronograma del proceso electoral con fecha 15 de julio de 2021, se ha llevado a cabo las elecciones de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Que, tratándose de la elección de representantes ante el Consejo de Facultad de Enfermería, Estamento Docentes, Enfermería Avanza, 19 votos válidos, un voto nulo, ningún voto en blanco, total de votos emitidos, 20. Consejo de Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Estamento Docentes, Ciencias Contables y Administrativas, 27 votos válidos, 11 votos nulos, 6 votos en blanco, total de votos emitidos, 44. De acuerdo al artículo 45 del reglamento, se ha cumplido con los actos exigidos para el caso. Que en aplicación analógica de lo dispuesto en el cuarto párrafo de la primera disposición transitoria de la Ley 30.220, corresponde al Comité Electoral de la UNAP proclamar los resultados de las elecciones
que conduce, que en uso de las facultades de que está investido legal y estatutariamente y con el voto aprobatorio de la mayoría de los miembros del CEUNAP, resuelve, primero, declarar válidas las elecciones complementarias de representantes docentes ante los consejos de facultad de enfermería y ciencias contables y administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, por haber superado el porcentaje requerido en la votación de docentes del padrón electoral llevada a cabo el día 15 de julio del 2021. Segundo, declarar ganadora del proceso electoral de representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano a la lista Enfermería Avanza, por haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley. Tercero, declarar ganadora del proceso electoral de representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a la lista Facultad de Ciencias Contables y Administrativas por haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley. Cuarto, proclamar a los candidatos representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano de la siguiente manera. Uno, Calcín Chirinos Narda Estela, Facultad de Enfermería, condición principal. Málaga Yanqui Frida Judith, Facultad de Enfermería, condición principal. Asa Taca Rosenda, Facultad de Enfermería, condición principal. Rocha Zapana Nelly Marta, Facultad de Enfermería, condición principal. Pineda Chaña Aide Celia, Facultad de Enfermería, condición principal. Abarca Fernández Denises Soledad, Facultad de Enfermería, condición principal. Muñoz Mendoza Alejandrina Margot, Facultad de Enfermería, condición asociado. Maquera Bernedo Elsa Gabriela, Facultad de Enfermería, condición asociado. Esteves Villanueva Ángela Rosario, Facultad de Enfermería, condición asociado. Belisario Gutiérrez Julia, Facultad de Enfermería, condición auxiliar. Ramos Pineda Zoraida Nicolasa, Facultad de Enfermería, auxiliar. Quinto, proclamar a los candidatos representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano de la siguiente manera. Mamani Mamani Juan Moisés, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición principal. Palacios Sánchez Alcides Salustio, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición principal. Trigos Sánchez Lili Maribel, Facultad de Ciencias Contables, condición principal. Quispe Pineda Percy, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición principal. Novoa Villa Héctor Humberto, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición principal. Poma Cornejo Ever David, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición principal. Condori Manzano Hugo Freddy, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición asociado. Ruela Zumpiri Marco Antonio, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición asociado. Cortés Segales Hermenegildo, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición asociado. Condori Onofre Marco Enrique, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición asociado. Cutipa Quilca Balbina Esperanza, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición auxiliar. Gómez Velázquez César Milton, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, condición auxiliar. Sexto, disponer la entrega de credenciales a los consejeros electos que se mencionan en el resolutivo anterior. Séptimo, dejar establecido que los candidatos electos asumirán sus funciones a partir de la entrega de la presente resolución hasta el 29 de diciembre del 2021, quienes ejercerán sus funciones en calidad de consejeros complementariamente. Octavo, disponer la publicación de los resultados en el portal y la página web
de la universidad y el INE del Comité Electoral. Noveno, elevar la presente resolución al rectorado para su cumplimiento, ejecución y demás fines. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Firma del secretario, magíster Braulio Salomé Villarruiz, presidente doctor Alfredo Cruz Vidangos. En cumplimiento de la resolución que se ha dado lectura, vamos a invitar a los miembros de los consejos de facultad que han sido electos. En primer término, a la Facultad de Enfermería. Invitamos a la doctora Calcín Chirinos Narda Estela, a la doctora Málaga Yankee Frida Judith, a la doctora Asa Taca Rosenda, a la doctora Rocha Zapana Nelly Marta, a la doctora Pineda Chaina Aide Celia, a la doctora Abarca Fernández Denise Soledad, miembros del Consejo de Facultad electos, accesitarios en la categoría de principal, doctora Álvarez Urbina Nancy Silvia, categoría asociados, licenciada Muñoz Mendoza Alejandrina Margot, magíster Maquera Bernedo Elsa Gabriela, doctora Esteves Villanueva Ángela Rosario, categoría auxiliar, magíster Belisario Gutiérrez Julia y doctora Ramos Pineda Zoraida Nicolasa. A los miembros del Consejo de Facultad electos de la Facultad de Enfermería, los invitamos por favor a subir a la mesa de honor para poder recibir la respectiva credencial. Bien, pasamos a los miembros electos del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Categoría principal, doctor Mamani Juan Moisés, doctor Palacios Sánchez Alcides Salustio, doctora Trigo Sánchez Lili Maribel, doctor Quispe Pineda Percy, doctor Novoa Villa Héctor Humberto, doctor Poma Cornejo Herbert David. Miembros de la categoría asociados, magíster Condori Manzano Hugo Freddy, doctor Ruelas Umpiri Marco Antonio, doctor Cortés Segales Hermenegildo, magíster Condori Onofre Marco Enrique, representantes de la categoría auxiliar, doctora Cutipa Tilca Balbina Esperanza y magíster Gómez Velázquez César Bildón. A los miembros del Consejo de Facultad electos de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, por favor, los invitamos a pasar a la mesa de honor para poder recibir la correspondiente credencial que los acredita como miembros de su respectivo Consejo de Facultad. Bien, muchísimas gracias, felicitaciones. Vamos a invitamos al presidente, por favor, a volver a la mesa de honor. Invitamos nuevamente al licenciado Braulio Salomé Villacruz, secretario del Comité Electoral, para la lectura de las elecciones, de la resolución del resultado de las elecciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Reiterado, buenos días. Voy a
leer la resolución 022. Comité Electoral Universitario, resolución número 022-2021-CU-UNAP. Puno, 21 de julio, visto las actas electorales de las elecciones complementarias de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, considerando que el Comité Electoral Universitario de la UNAP fue conformado de acuerdo a ley para organizar, conducir, controlar y pronunciarse sobre las reclamaciones, impugnaciones y todo recurso que tenga relación con el proceso electoral, siendo sus fallos inapelables de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Universitaria número 30.220, que en uso de sus atribuciones, el CUNAP ha convocado a elecciones complementarias de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, habiéndose para ello aprobado un cronograma que rige las referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del CUNAP. Que conforme al cronograma del proceso electoral con fecha 15 de julio del 2021, se ha llevado a cabo las elecciones complementarias de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP, que el artículo 46 del Reglamento para la Elección de Rector y Vicerrectores, periodo 2021-2026, y elecciones complementarias para decano, Ciencias Jurídicas y Políticas, Medicina Humana y elecciones complementarias de representantes docentes ante los consejos de facultad, Enfermería y Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, establece que la elección de decano es válida si participan en el proceso electoral el 60% o más de docentes ordinarios y el 40% o más de estudiantes consignados en los respectivos padrones. Se declara ganadora a la lista que haya obtenido el 50% más uno de los votos válidos. Que, en lo que respecta a la elección de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAF, el candidato Manuel León Quintanilla Chacón ha obtenido en docentes 23 votos válidos, habiéndose registrado un voto en blanco y dos votos nulos de un total de 26 votos emitidos. Así como haber obtenido en estudiantes 353 votos válidos, habiéndose registrado 22 votos blancos y 78 votos nulos, de un total de 453 votos emitidos del padrón electoral, por lo que se procede a aprobar el resultado de esta elección. Que en uso de las facultades de que está investido legal y estatutariamente y con el voto aprobatorio de pleno del CUNAP, se resuelve, primero, proclamar como ganador en la elección de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAF al candidato Manuel León Quintanilla Chacón por haber obtenido la mayor cantidad de votos emitidos en el proceso de elecciones del 15 de julio del 2021, quien ejercerá el cargo complementariamente por un año y cinco meses a partir del 1 de agosto del 2021 hasta el 29 de diciembre del 2022. Segundo, disponer la entrega de la credencial al candidato electo que se menciona en el resolutivo anterior. Tercero, disponer la publicación de los resultados en el portal y la página de la universidad y link del comité electoral. Cuarto, elevar la presente resolución al rectorado para su ratificación, cumplimiento, ejecución y demás fines. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Firmado, Magister Braulio Salomé Villarruiz, secretario. Doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente. Si se encuentra en el auditorio el doctor Manuel Quintanilla Chacón, decano electo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bien, les invitamos un fuerte voto de aplausos. Seguidamente, para las palabras centrales, vamos a invitar al presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Alfredo Cruz Vidangos. Lo recibimos con fuerte voto de aplausos, por favor.
Distinguido auditorio, buenos días. Doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico. Doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación. Autoridades electas de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Paulino Machaca Ari, rector electo. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico electo. Doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación electo. Distinguidas autoridades de la universidad, presentes autoridades, comunicadores sociales de diferentes medios de comunicación que nos siguen por las diferentes plataformas virtuales de la universidad y de otros medios. En mi condición de presidente del Comité Electoral, habíamos recibido el encargo y habíamos juramentado justamente el día 4 de noviembre del año 2020. A partir de ese momento, nos hemos puesto la firme consigna de sacar adelante la elección, el proceso eleccionario de nuestra universidad, eligiendo a sus autoridades. Primer encargo, elegir al rector y vicerrectores. Segundo encargo, elecciones complementarias, facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y Medicina Humana. Tercer encargo, elegir a los miembros de los consejos de facultad, de la Facultad de Enfermería y de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Nuestro primer intento, nuestra primera convocatoria en el mes de enero, las elecciones estaban convocadas para el mes de febrero. Lamentablemente, por situaciones sanitarias, se frustró. Nuestro segundo intento, en el mes de abril, programamos las elecciones presenciales para el mes de mayo. Por una exhortación de la Fiscalía, también quedó frustrado. Ya en el mes de febrero habíamos hecho los trámites para que pudiéramos implementar en nuestra universidad el voto electrónico no presencial. Esto con asesoramiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. Entonces, no quedaba otro camino que implementar esta modalidad de elección. Con mucha satisfacción y por primera vez en nuestra universidad lo hemos implementado y los resultados son estos. Los miembros del Comité Electoral habíamos empezado, como es natural, primeramente con cierto temor. Era un trabajo por primera vez. Poco a poco nos hemos ido afianzando. Elaboramos nuestros reglamentos. Fue duro el trabajo y yo tengo que agradecer a cada uno de ellos. Pero cuando solicitamos el apoyo de la ONPE, ahí sí fue totalmente novedoso. Yo tengo que agradecer, no sé, al destino, a Dios, porque en nuestro quehacer diario de implementar el proceso electoral, nos encontramos con personas que estaban realmente decididos a apoyarnos. Es el momento para agradecer a los funcionarios de la ONPE Lima, al doctor Guido Arce Carreón, y para nuestra buena suerte, puneño, al doctor Carlos Cardó, al ingeniero Denis Cajavilca, quienes nos llevaron de la mano cómo es que debíamos implementar este sistema BEMP,
Del mismo modo, a la ingeniera Silly Benavente, de aquí, de la oficina de la OMP Puno. Del mismo modo, a la magíster Regina Quispe. Porque sin ellos, bueno, era incierto para nosotros. También es el momento para mostrar mi gratitud a las autoridades de la universidad. En un primer momento, al doctor Héctor Calumani Blanco. Ahora, al doctor Walter Samayoa, Cuba. Porque los trámites administrativos, yo que vengo del sector privado, para mí son totalmente novedosos y muy engorrosos, pero nos ayudaron, porque esto no caminaba sin eso. También tengo que agradecer a mis colegas que trabajan en la parte administrativa de la universidad, al doctor Quispe Zapana. Muchas gracias, si es que se encuentra aquí en el auditorio. Agradecer a cada uno de mis colegas y estudiantes que nos acompañaron en llevar adelante este proceso electoral. La Asamblea Universitaria nos encargó un trabajo y después de tener algunas frustraciones, hoy este comité electoral entrega a la universidad, al pueblo de Puno y a la nación del Perú autoridades democráticamente elegidas, con legitimidad para conducir en los siguientes 5 años. Eso fue el trabajo que nos, eso fue la tarea que nos encomendaron y eso es la tarea que hoy estamos culminando satisfactoriamente. Muchísimas gracias, dignísimas autoridades, muchísimas gracias, auditorio. Distinguida concurrencia, llegamos a la parte relevante de esta ceremonia. Vamos a invitar al señor secretario general del Comité Electoral de Laguna Puno para que pueda proceder con la lectura de la resolución del Comité Electoral de las elecciones de rector y vicerrectores que se realizaron. Gracias. Cumplo con la lectura de la resolución 021. Comité Electoral Universitario, resolución número 021-2021-CU-UNAP, Puno, 21 de julio del 2021. Visto las actas electorales para la elección de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, llevada a cabo el jueves 15 de julio del 2021, y considerando que el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno fue conformado de acuerdo a ley para organizar, conducir, controlar y pronunciarse sobre las reclamaciones, impugnaciones y todo recurso que tenga relación con el proceso electoral, siendo sus fallos inapelables de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Universitaria número 30.220, que, en uso de sus atribuciones, el CUNAF ha convocado al proceso electoral para la elección de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, habiéndose para ello aprobado un cronograma que rige las referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en el portal del CUNAF y de la UNAF. Que con resolución del Comité Electoral número 014-2021-CU-UNAF de fecha 3 de junio del 2021, se convocó al proceso electoral para la elección de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Que el CUNAF, con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE,
a través del uso del sistema de voto electrónico no presencial, BEN, se procedió a convocar a la elección de rector y vicerrectores y elecciones complementarias para decano de Ciencias Jurídicas y Políticas y elecciones complementarias de representantes docentes ante los consejos de Facultad de Enfermería y Ciencias Contables y Administrativas para el 15 de julio del 2021, iniciándose a las 9 horas y culminando a las 15 horas del mismo día con presencia de los personeros. Que conforme al cronograma del proceso electoral con fecha 15 de julio, se ha llevado a cabo la elección de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno para el periodo 2021-2026 entre las listas denominadas Movimiento Idea Nueva Una y el Movimiento Renovación Universitaria Reúne. Que tratándose de la elección de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, se han verificado con vista a las actas electorales lo siguiente. En docentes, Movimiento Idea Nueva 1, 397 votos y Movimiento Renovación Universitaria reúne 283 votos. Votos nulos 21, votos blancos 8. Votos emitidos 709. Votos válidos. En estudiantes, Movimiento Idea Nueva 1, 7.318 votos. Movimiento Renovación Universitaria reúne 6.853 votos. Votos nulos 1.117. Votos en blanco 72. Votos emitidos 15.350. Votos válidos 14.171 votos. En aplicación de los actos señalados en el artículo 45 del reglamento, se han obtenido los resultados finales. Movimiento Idea Nueva 1, 56.135 milésimos por ciento. Movimiento Renovación Universitaria reúne 43.865 milésimos por ciento, por lo que se procede a aprobar el resultado de esta elección. Que, en aplicación analógica de lo dispuesto en el cuarto párrafo de la primera disposición transitoria de la Ley 30.220, corresponde al Comité Electoral de la UNAP proclamar los resultados de las elecciones que conduce. Que en uso de las facultades de que está investido y estatutariamente y con el voto aprobatorio de la mayoría de los miembros del CEUNAP, resuelve. Primero, declarar válida la elección en primera vuelta electoral de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano Puno por haber superado el porcentaje requerido en la votación de docentes y estudiantes considerados en el padrón electoral llevada a cabo el día 15 de julio del 2021. Segundo, declarar ganadora del proceso electoral de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a la lista Idea Nueva Una por haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley. Tercero, proclamar a los candidatos de la lista Movimiento Idea Nueva Una como rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Paulino Machaca Ari como rector de la UNAF, al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado como vicerrector académico de la UNAF, al doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas como vicerrector de investigación de la UNAF. Cuarto, disponer la entrega de credenciales a los candidatos a rector y vicerrectores electos que se menciona en el resolutivo anterior. Quinto, dejar establecido que los candidatos electos asumirán sus funciones por el término de 5 años a partir del 1 de septiembre del 2021, concluyendo su representación el 31 de agosto del 2026 como rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Sexto, disponer la publicación de los resultados en el portal y la página web de la universidad
y el link del Comité Electoral. Séptimo, elevar la presente resolución al rectorado para su cumplimiento, ejecución y demás fines. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Firma, Magíster Braulio Salomé Villarruiz, secretario, doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente. Bien, en cumplimiento de la resolución que se ha dado lectura, se va a proceder con la entrega de credenciales a las autoridades universitarias electas. Dice el tenor de la primera credencial. Universidad Nacional del Altiplano Puno, Comité Electoral. Credencial. El Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano otorga el presente credencial al doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, a fin de que se le reconozca como vicerector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano por el periodo de 5 años, a partir del 1 de septiembre del año 2021 al 31 de agosto del año 2026. Por tanto, en concordancia con la Ley Universitaria, Estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano y el Reglamento de Elecciones, se le confiere el presente credencial para fines pertinentes, Puno 21 de julio del año 2021, firmado por el doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral, y el magíster Braulio Salomé Villarruiz, secretario del Comité Electoral. Invitamos al doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, electo como vicerector de investigación de la UNAPUNA. Invitamos al presidente del Comité Electoral para que pueda hacer entrega de la resolución y del respectivo credencial. El doctor Alfredo Cruz Vidangos hace entrega de la credencial. Bien, los invitamos para la postal correspondiente. Profesor Ariel, lo invitamos a permanecer en la mesa de honor. Bien, la siguiente credencial, Universidad Nacional del Altiplano Puno, Comité Electoral. Credencial. El Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano otorga el presente credencial al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, a fin de que se le reconozca como vicerector académico de la Universidad Nacional del Altiplano por el periodo de 5 años, a partir del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2026, suscrito por el doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral, y el magíster Braulio Salomé Villarruiz, secretario del Comité Electoral. Invitamos al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerector académico electo, para que pueda recibir la credencial de rector. La tercera credencial tiene el siguiente tenor. Universidad Nacional del Altiplano Puno, Comité Electoral, credencial. El Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano otorga la presente credencial al doctor Paulino Machaca Ari, a fin de que se le reconozca como rector de la Universidad Nacional del Altiplano por el periodo de 5 años, a partir del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2026. Por tanto, en concordancia con la Ley Universitaria, el Estatuto de la UNAPUNO y el Reglamento de Elecciones, se le confiere el presente para fines pertinentes, Puno 21 de julio
de 2021, suscrito por el doctor Alfredo Cruz Milanos, presidente del Comité Electoral, y el magíster Braulio Salomé Villarruiz, secretario del Comité Electoral. Invitamos al doctor Paulino Machaca Ari, rector electo, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, para que pueda recibir la respectiva credencial. Alfredo Cruz Villangos, presidente del Comité Electoral, procede con la entrega de la respectiva credencial. Al doctor Paulino Machaca Ari, electo como rector de la Universidad Nacional del Altiplano para el periodo 2021-2026. Queremos señalar que el doctor Paulino Machaca Ari se convierte en el primer profesional en periodismo y comunicación social que va a dirigir una universidad desde el cargo del rectorado en el país. Finalmente, vamos a invitar para que nos pueda brindar sus primeras palabras como rector electo al doctor Paulino Machaca Ari, electo vicerrector de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo vamos a recibir con fuertes aplausos. Señores autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, señores decanos de facultad, señores miembros del Comité Electoral Universitario, señor representante de la OMPE, distinguidos colegas docentes, jóvenes y señoritas estudiantes, pueblo de Puno. En primer lugar, en representación de esta lista de cambio, Idea Nueva Una, queremos hacer nuestro profundo agradecimiento a nuestros distinguidos colegas docentes quienes han confiado en este equipo. Nuestro profundo agradecimiento a los jóvenes y señoritas estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. En segundo lugar, invocamos a la unidad de la Universidad Nacional del Altiplano, unidad en el estamento de docentes, unidad en el estamento de estudiantes, para trabajar juntos por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano, docentes, estudiantes y el personal administrativo. Es hora que la Universidad Nacional del Altiplano mejore, se innove, y nosotros tomaremos la mejor decisión por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano. Desde el primer día habrá cambios para que esta universidad sea una universidad moderna, una universidad de gran prestigio, orgullo de toda la región de Puno. Nuestro compromiso, trabajar de la mano con los docentes, estudiantes y compañeros administrativos. Seremos un gobierno democrático, amplio, participativo. Primero, la Universidad Nacional del Altiplano. Para ello, gestionaremos mayor presupuesto para la UNA Puno ante el gobierno central.
garantizaremos la calidad de la formación profesional. Emprenderemos la innovación y el desarrollo de la investigación científica para que la UNAPUNO sea una universidad que contribuya al desarrollo de la región de Puno. Colegas, jóvenes y señoritas estudiantes, nuestro compromiso con nuestra alma mater. Y por ello, ¡que viva la UNAPUNO! Gracias. Reiteramos nuestra felicitación al rector electo, doctor Orlino Machaca Ari, al doctor Mario Serafín Cuentas, vicerector académico electo, y al doctor Ariel Rogelio Velasco, vicerector de investigación. Los vamos a invitar a las tres autoridades electas, por favor, para poder pasar en la parte delantera del proscenio, para que los diferentes medios de comunicación puedan registrar la fotografía de las flamantes autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano a partir del 1 de septiembre del presente año. Queremos agradecer la presencia de los diferentes medios de comunicación regional y nacional. El día de hoy están cubriendo este acto de entrega de credenciales de la elección de rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Altiplano. Esta ceremonia está siendo transmitida por Televisión Universitaria y también por las plataformas digitales de la UNAPUNO. Invitamos a los miembros del Comité Electoral para que también puedan realizar el respectivo registro de fotos con las autoridades electas en este primer proceso electoral realizado en forma virtual. El mismo que ha sido sumamente auspicioso, exitoso. En este tiempo de pandemia se ha conseguido realizar este proceso electoral en forma virtual con amplia participación de los estamentos de docentes y estudiantes. Queremos agradecer y felicitar también la labor de cada uno de los integrantes del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, que han podido sacar adelante este proceso electoral y garantizar la gobernabilidad de la Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias, señores del Comité. Tal como lo han invocado las flamantes autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano para poderles brindar la respectiva felicitación y el apoyo respectivo, vamos a invitar en primer término a las actuales autoridades de nuestra universidad para que puedan realizar el saludo y también los parabienes, augurándoles una exitosa gestión en el gobierno de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. El éxito de su gestión será el éxito de nuestra primera casa de estudios superiores y, por cierto, el avance académico y científico de la región de Puno. De esta manera se garantiza la continuidad en la conducción de la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, el registro de las actuales autoridades y las autoridades electas.
Bien, las personas que deseen pasar a felicitar a las autoridades universitarias electas, por favor, podemos pasar. Por el proscenio, por el lado izquierdo, por favor, las personas que van a pasar a felicitar a las autoridades electas. De esta manera culminamos este acto de proclamación y entrega de credenciales de la elección de rector y vicerectores periodo 2021-2026. Les agradecemos su presencia, que tengan un buen día, muchas gracias.